muchas gracias por vuestro interés en tanto en el proyecto global Oceántica como en este tema concreto sobre el papel de la tecnología. Bueno, yo querría empezar dando las gracias por la presentación y también por la oportunidad de participar en el proyecto, pues realmente los temas de divulgación son algo que me interesa, ¿no? Y que creo que a cualquier persona que trabaja en investigación, normalmente como se siente bastante, su trabajo se siente que es bastante desconocido, ¿no? Para la sociedad, creo que es una oportunidad muy bonita para que, bueno, puedas hacer llegar un poco cosas en las que trabajamos y con las que a veces perdemos incluso el sueño, ¿no? El tema de hoy es la gestión inteligente de las rías y cuál es el papel de la tecnología en esa gestión inteligente. Vamos a empezar poniendo una especie de estructuración en las diferentes partes en las que puede contarse con diferentes tecnologías para realizar una gestión de una ría. En cualquier tipo de gestión que hagamos, necesitamos datos. ¿Vale? Una gestión económica, una gestión empresarial, necesita de datos con los que tomar decisiones, abrir nuevas líneas de negocio. Bueno, pues en una gestión de una ría es un poco similar. Nosotros necesitamos conocer esa ría, necesitamos entender los fenómenos naturales, necesitamos entender la relación de esos fenómenos naturales con las actividades económicas que se producen en la ría. Y para entender todo esto necesitamos datos. Por lo tanto, un primer grupo de tecnologías que es básico para poder hacer una gestión de una ría es cualquier tipo de tecnología que nos permita observar la ría. Vale, entonces, podemos contar con tecnologías muy diferentes de captación de datos, redes de boyas oceanográficas, temas de radar, redes de comunicaciones, sistemas de posicionamiento, etc. Entonces, ese es el primer gran grupo de tecnologías que necesitamos. Por otro lado, necesitamos tal vez una tecnología más software, que es la encargada de procesar esos datos. A veces los datos llegan de una manera muy poco arreglada, digamos, de los que si simplemente los utilizamos y los vemos tal como salen, pues no vamos a poder sacar nada de ellos, ¿no? Entonces hay que hacer un procesado previo, que esa es precisamente mi área de trabajo, de investigación, que es el procesado de señal, que es procesar todos esos datos, análisis de datos, hacer coincidir esos datos con modelos determinados, sacar realmente la información que pretendemos de esos datos, ¿no? Entonces, pues ahí incluyen, ya os digo, tecnologías mucho más relacionadas con algoritmia, con programación y con las matemáticas, en definitiva. Finalmente, y más hoy en día, cualquier aplicación de gestión que tengamos necesita ser muy, muy visual. Necesitamos, por lo tanto, de plataformas. Y necesitamos que esas plataformas, además, estén conectadas en red, por supuesto, a Internet. Necesitamos poder acceder a esas plataformas desde cualquier tipo de dispositivo, ya sea un móvil, ya sea una tableta, un portátil o el ordenador de nuestra mesa del despacho, ¿no? Entonces, los problemas tecnológicos que implica todos esos diferentes tipos de acceso, pues también hay que solucionarlos, ¿no? Entonces, creo que con esta gráfica se puede ver bastante bien la problemática tecnológica que nos podemos encontrar para hacer gestión de una ría. Os vais a preguntar, para empezar, bueno, gestión de una ría, ¿qué significa eso? ¿Para hacer qué exactamente? La gestión de la ría, como os decía, puede hacerse con objetivos muy diferentes, pues desde gestionar datos de calidad medioambiental para luego tomar decisiones de política medioambiental, o gestionar datos también medioambientales de contaminación, pues para gestionar una crisis. Pueden ser datos meteorológicos, pueden ser datos, por ejemplo, de las actividades en lonja, que sean interesantes pues para, no sé, gestionar pues proyección en comercios internacionales. Bueno, muchos tipos de gestión son los que puede hacerse, pero también, y
y muy interesante sería poder llegar a una gestión integral de muchos de estos aspectos, ¿no? Entonces, las tecnologías realmente nos permiten que diferentes autoridades, diferentes administraciones o empresas, pues, compartan datos fácilmente y puedan tomar decisiones más inteligentes, probablemente. Bueno, vamos a ir ahora poquito a poco desglosando cada uno de estos aspectos. Lo haré un poco en el marco de cómo le pueden interesar a chicos que están cursando la ESO y cómo pueden, a lo mejor, motivarles para tener más interés por unas materias, a lo mejor, más básicas, que son las que tienen que estudiar habitualmente. Bueno, para empezar, en esa primera gran caja de tecnologías tenemos lo que son los sistemas que captan datos, sistemas de observación. Estos sistemas pueden tener, como ya os decía, aplicaciones incluso muy científicas de observación, de cómo es el estado del ecosistema RIA, y pueden tomar datos completamente comerciales. No es una limitación. Ahora mismo nos centramos en la tecnología como algo completamente transversal. Dependiendo del tipo de tecnología que queramos o que sea interesante utilizar, podemos clasificar estos sistemas en sistemas acústicos, sistemas de visión, y luego he hecho una gran caja donde están redes de sensores de todo tipo. Por ejemplo, pues redes de sensores para tomar datos oceanográficos, de corriente, de nivel de oleaje o datos meteorológicos, pues estarían en esa gran caja de redes de sensores. También pues los diferentes tipos de sensores que utilizados en investigación científica, sensores de nutrientes, sensores de oxígeno, pues también irían ahí. Ahí hay una parte, hay partes muy diferenciadas. Por un lado está el diseño del sensor en sí, digamos, el elemento electromecánico que es capaz de medir una determinada variable, y por otra parte está el elemento electrónico que tiene que ser capaz de recoger, procesar esa información y enviarla a alguna parte para su posterior tratamiento. ¿Vale? Entonces, digamos, hay diferentes tipos de tecnologías implicadas en un sensor de cualquier tipo. Por eso he hecho esa clasificación previa en sensores acústicos y sensores de visión. Ese elemento que va a captar algo, si lo que está es utilizando o tratando de captar una onda acústica, pues va a ser un elemento de tecnología acústica. El sonar, por ejemplo, utilizado por los barcos para controlar un poco el fondo por el que van pasando, o para hacer mapas de cartografía submarina, pues es una tecnología acústica, se basa en ondas acústicas. El hidrófono, lo que va a esa, es como una especie de micrófono, pero en vez de recoger la onda acústica en el aire, lo que hace es recogerla en el agua. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que hablar un poquito a los chicos de estos instrumentos y mencionarles las aplicaciones puede servir incluso para introducirles el concepto de lo que es una onda acústica, ¿vale? Y relacionarlo con lo que puedan estar viendo en otras materias. Si ya hablamos de sensores más un poco relacionados con las ondas de luz, pues hablamos de sensores de visión, que incluyen pues cámaras de vídeo aéreo, cámaras submarinas, cámaras de infrarrojos, sensores hiperespectrales, multiespectrales, que luego os contaré un poquito qué significa, el conocido radar, ¿no? Pues todo eso iría en este tipo de sistemas. Se les puede comentar a los chicos diferentes tipos de aplicaciones, centrarse en una a lo mejor, para motivarlos, creo, ¿no? Yo en concreto, cuando preparé un poco el material para el libro, me pareció bien elegir dos ejemplos. Uno que me proporcionó Emilio, el director de Campus Domar, que me parece muy interesante por su cercanía y porque el tipo de información que proporciona es muy, muy, muy inmediata, ¿no? Su utilidad, que es pues la red de boyas y mareógrafos de puertos del Estado que tenemos en la ría de Vigo y sus inmediaciones, ¿no?
Entonces, esta red de boyas se puede consultar en internet, los chicos pueden buscar, si quieren también más información, ampliar. Lo que va a hacer es medir variables meteorológicas y oceanográficas, con fines de predicción y con fines de estudio científico también. Entonces, bueno, me parece un ejemplo muy cercano que sepan que tienen ahí esos instrumentos colocados en su ría y que están midiendo cosas de interés para todos, ¿no? En segundo lugar, ya un elemento un poco más tecnológico y muy conocido, pero que tal vez no se sabe demasiado bien cómo funciona, es el sistema radar. Al ser un sistema tan utilizado hoy en día en muchas aplicaciones, en meteorología también, es un instrumento básico, pues me pareció bien elegirlo como elemento demostrativo de una tecnología de observación. ¿Cómo funciona el radar? Creo que es una explicación que se le puede dar con cierta facilidad a chicos de este nivel. Bueno, simplemente partiendo de lo que es una onda de luz, ellos pueden, porque la entienden, ¿no?, cómo funciona una onda de luz, puede decirle que se le puede explicar que hay ondas más generales, de las cuales la onda de luz es un caso particular, que son las ondas electromagnéticas, que se pueden propagar en el vacío, y que esas ondas tienen la ventaja de que se pueden propagar sin ninguna condición especial, es decir, da igual que sea que haya mal tiempo, bueno, no es un problema, ¿no? Entonces, con este tipo de onda que el radar transmite, lo que podemos hacer es enviar la onda y, viendo las reflexiones que nos llegan de ella, viendo las reflexiones que nos llegan, obtener alguna información de lo que ha producido esas reflexiones. Por ejemplo, los radars que se instalan en los satélites lo que hacen es iluminar con esa onda electromagnética, que ellos pueden asociar perfectamente a una onda de luz, y el satélite recibe también las reflexiones. Entonces, analizando cómo son esas reflexiones, se puede, primero, localizar de dónde viene esa reflexión, y segundo, saber qué es lo que hay. Porque qué es lo que hay ahí, dependiendo de cómo sea esa reflexión, pues va a haber agua de mar, va a haber una mancha de petróleo sobre el agua del mar, va a haber terreno, va a haber una cosa u otra, ¿no? Entonces, el radar, a partir de esas reflexiones, es capaz de formar una imagen, que luego pues habrá que procesar, limpiar un poco, para poder realmente sacar la información que estamos acostumbrados a ver en una imagen radar. Como actividades les planteo que se fijen en un enlace web en el que hay disponibles muchas imágenes de satélite, el satélite Envisat en concreto, sobre que se tomaron cuando se produjo el vertido del Prestige en nuestras costas, ¿no? Y que creo que, bueno, también es un tema que les puede motivar el verlo algo pues tan cercano a nuestra comunidad, ¿no? Y bueno, ahí tenéis una imagen muy pequeñita, que estaría aquí abajo a la derecha, de lo que sería ese vertido, con la imagen ya procesada, geolocalizada, es decir, localizada espacialmente en un mapa, de lo que sería toda esa mancha negra que es el vertido, ¿no? Se puede ampliar también un poquito hablando de los tipos de radares, y esto permitiría no solo introducir fácilmente el concepto de onda electromagnética, sino también de lo que es el espectro radioeléctrico. Los diferentes radares, según su aplicación, trabajan con ondas electromagnéticas de diferente frecuencia. Si lo queréis pensar como una señal sinusoidal, no es más que esa sinusoide pues tenga unos ciclos más o menos largos. Eso creo que también lo pueden entender fácilmente. Y bueno, el entender el espectro radioeléctrico no es más que entender que en realidad nosotros tenemos disponibles pues un gran rango de frecuencias, las que la tecnología puede generar o procesar o recibir, y que ese rango pues está dividido en bandas, en conjuntos de frecuencias, que son útiles algunos para unas cosas y otros para otros. Se introduce también en el libro un enlace en el que se relaciona este concepto de señal onda electromagnética con su frecuencia, porque los chicos pueden pinchar en el enlace y jugar un poco con la frecuencia y ver cómo cambia, en este caso, el color de una onda de luz, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser una manera también bastante intuitiva de introducirles este concepto.
Por supuesto, se hubiesen podido explicar otros temas, pero creo que se extendería demasiado el tema. Por ejemplo, el tema de cómo funciona un GPS podría ser un tema bastante interesante para ellos. Si se considera interesante, se puede introducir también, pero en esta primera versión no lo hemos hecho un poco por reducir. Ya poniéndonos en el segundo grupo de tecnologías, que serían las que, a partir de esa información obtenida de esos sensores, tienen que hacerle algún procesado para o bien extraer una información no tan directa, o bien simplemente para limpiar esa información obtenida para los sensores y que nosotros podamos ver bien una imagen muy, muy fácilmente, ver bien lo que ahí queremos. Estos sistemas de procesado de la información incluyen, ahí lo podéis ver, tres grandes grupos de técnicas. Lo que son las técnicas de procesado de imágenes, lo que son las técnicas de análisis de datos, que esto ya no es tanto limpiar la información, sino analizar esos datos, sacar una tendencia de comportamiento, hacerlo corresponder a un modelo, por ejemplo, de evolución meteorológica, de evolución del tiempo, para hacer predicción del tiempo. Entonces, eso iría ahí en esta parte de análisis de datos. Y es básicamente algoritmia. Son matemáticas lo que hay detrás de todo esto. Es utilizar las matemáticas para ser capaz de predecir futuros comportamientos, por ejemplo, o de clarificar la información que extraemos con unos sensores electromecánicos, ¿vale? Dentro de lo que es los sistemas de observación espaciales, hay un tipo muy, muy claro que son los sistemas GIS, muy, muy utilizado, muy, muy conocido, muy popular. Estos sistemas lo que hacen es como obtener información en diferentes capas. Por ejemplo, pueden tener, como veis ahí, lo que es una imagen de las calles de una zona de territorio. Pueden tener una imagen de lo que es cómo se están usando las diferentes parcelas en ese territorio. Pueden tener otra imagen de lo que es pues la división administrativa de ese terreno, cómo está parcelado, a quién, o sea, dibujando lo que es las propiedades. Puedes tener bueno, todo este tipo de información y digamos que los sistemas de información geográfica lo que pueden hacer es superponer las diferentes capas que a ti te interesan para diferentes aplicaciones para formar una imagen completa que te dé lo que tú necesitas, ¿no? Y eso lo hacen obviamente sobre el mapa de la zona territorial que a ti te interese. A los chicos se les da en el libro un enlace a un visor web que desarrolló el año pasado una chica en un proyecto fin de carrera, un trabajo fin de máster, perdón. Y este sistema utiliza un sistema GIS comercial, es bueno, probablemente el mejor, de los más potentes. Lógicamente, para usar el sistema y probar un poco y entender bien qué hace un GIS, pues hay que pagar, pero la demo que tiene esta chica desarrollada en su trabajo fin de máster sobre las Islas CIES es muy bonita, primero porque hace referencia a un espacio conocido por ellos, probablemente, y segundo porque sí que muestra diferentes opciones de uso, diferentes aplicaciones de un sistema de este tipo. Es muy visual y ellos pueden ver qué cosas se pueden hacer con facilidad con un sistema de este tipo. Luego también tienen en la documentación el enlace a un sistema de información geográfica abierto, que es el Earth Explorer, y que creo que también les puede servir para hacerse una idea de qué es un sistema de este tipo, qué es un GIS. ¿Vale? Yo creo que con estas edades se trata de hacérselo ver pues, con ejemplos de uso y de aplicación más de que tratar de explicarles pues, todo lo que hay detrás exactamente. Probablemente lo seguirían con mucha dificultad. Ya pasando al tema de las técnicas de procesado de imagen. Bueno, creo que puede ser una buena manera de relacionar lo que estudian en matemáticas, la parte toda de matrices, de álgebra, porque las técnicas de procesado de imagen no son más que técnicas que ven la información en forma de una cuadrícula que se puede asociar
hacer corresponder a una matriz. En realidad, en una imagen trabajamos con varias matrices a la vez, a menos que esté en blanco y negro, si es una imagen a color, trabajamos como con tres matrices. Una matriz que contiene el contenido de la imagen en el canal del rojo, otra matriz que contiene el contenido de la imagen en el canal del verde y otra matriz que contiene la información de esa imagen en el azul. Esto de los canales es simplemente que yo cualquier color lo voy a tratar de escribir, lo puedo escribir en función de su componente de verde, su componente de rojo y su componente de azul, entonces no necesito más colores para describir cualquier color en principio, ¿no? Entonces simplemente con esas tres matrices yo trabajo con toda la gama de colores que quiera y soy capaz de representar cualquier imagen natural, ¿no? Entonces, creo que es básico que ellos entiendan este concepto de imagen pensada como una matriz de datos, y en esa matriz lo que tengo es un cuadradito, que es el nivel más básico de información, y ese cuadradito lo que me dice es, en ese punto, la imagen, ¿cuánto tiene de rojo? ¿Cuánto tiene de azul o cuánto tiene de verde? Simplemente eso. Entonces, el número que aparece en la matriz, fila I, columna J, pues me dice, ese píxel que tengo ahí, ese cuadradito de información, ¿cuánto tiene de los tres colores básicos con los que compongo cualquier color? Y me parece a lo mejor un concepto chulo para introducirle lo que es una matriz, ¿no? Bueno, ahí os he puesto también un ejemplo de aplicación del procesado de imagen en radar. La imagen que tenéis a la izquierda sería la imagen que obtiene directamente el radar, simplemente analizando las reflexiones que llegan. Y se ha procesado para eliminar esa especie de ruido y clarificar un poco lo que se ve. Y el resultado de ese procesado de imagen es esta otra que tenéis a la derecha. Una actividad que se proponía para trabajar con imágenes, muy sencillita creo que para ellos, y para hacerles clarificar el concepto de resolución de las imágenes, que la mayoría les cuesta tenerlo claro. Esta actividad tan sencillita, simplemente tienes que pensar que tú tienes una cuadrícula de un determinado tamaño. La primera es una matriz que tiene 5 filas y 5 columnas. La segunda es una matriz que tiene 10 columnas por 10 filas y la tercera tiene 30 por 30. Entonces, si yo trato de representar una zona de la ría, por ponerles un ejemplo cercano, ya sea de la parte marítima o la parte terrestre de la ría, da lo mismo. Trato de representar ese espacio con una cuadrícula. Si un espacio, pongamos, de un kilómetro por un kilómetro, lo represento con una cuadrícula de 5 por 5, ¿qué significa? Que cada una de esos cuadraditos se refiere a un espacio bastante grande dentro de ese kilómetro cuadrado. Voy a tener el kilómetro cuadrado dividido entre 25 cuadritos. Bueno, pues le corresponde un espacio a cada cuadrito. Si yo ahora ese mismo kilómetro cuadrado lo divido en 10 por 10, pues tengo mejor resolución. Mejor resolución significa más pequeña, no más grande. Significa más pequeña porque significa que cada cuadrito representa una cantidad de espacio más pequeño. Y lo mismo, pues todavía incremento más si tengo una cuadrícula de 30 por 30 referida al mismo espacio terrestre o marítimo, ¿no? Entonces soy capaz de definir con mucho más detalle lo que estoy viendo en mi imagen, ¿no? Y colocarlo espacialmente con mucha mayor precisión. Si ellos simplemente tratan de dibujar ahí una letra R y ven en cuál de las rejillas esa letra R les queda definida con mejor resolución, pues ya entenderán el concepto de lo que es resolución, que utilizan tanto en las pantallas de los ordenadores, de todo, y muchas veces sin saber exactamente qué es lo que están diciendo, ¿no? Y ya veis, más resolución no es mejor resolución. Más resolución en realidad significaría lo contrario, significaría peor. ¿Qué más cosillas? Bueno, ya para terminar, aquí es difícil encontrar un ejemplo de algo que ellos puedan ver ya, o sea, que enlazarse desde internet o así, porque No es sencillo. Yo os trataré de explicar un poquito qué es lo que se trata de que vean. Una vez que tú has captado datos, puedes tenerlos almacenados en bases de datos,
esos datos que te han transmitido los sensores van a pasar a través de un sistema de comunicación a una red de comunicaciones en las que tendré servidores, que son, no son más que ordenadores más potentes, que pueden hacer más operaciones por unidad de tiempo, que son capaces de ir recibiendo todos esos datos, si es en tiempo real, pues necesario, pues lo hacen. Eso se procesa con toda la parte de procesado y visualización que hemos visto, y luego eso se tiene que visualizar por parte del usuario final. El usuario final puede ser una administración, alguien en el ayuntamiento, en la autoridad portuaria. El usuario final puede ser un ciudadano, pues que esté interesado en ver cómo está el estado de la mar en la ría. Bueno, hay muchas aplicaciones diferentes, ¿no? Entonces, al final, yo siempre tengo que dar esa plataforma en la que visualizo esos datos de una manera adecuada al usuario final y ajustada a la aplicación final. Vale. Y hoy en día, pues es requisito indispensable que esa plataforma se pueda acceder desde cualquier tipo de dispositivo. Entonces, detrás de toda esa parte de desarrollo software, que es el desarrollo de plataformas de gestión, pues realmente hay una parte de la ingeniería de telecomunicación detrás, que obviamente es imposible, que es la ingeniería telemática, y obviamente es imposible hacer que ellos entiendan todo lo que hay detrás, pero sí que entiendan la necesidad y que entiendan que eso es desarrollar software, por ejemplo, desarrollar una plataforma web que sea capaz de visualizar lo que tú quieres con una determinada aplicación. Aquí como actividad, después de proponérsele algunos ejemplos de diferentes plataformas de gestión con diferentes usos, pues se les plantea a ellos la posibilidad de, bueno, piensa qué plataforma de gestión crees tú que podría ser interesante desarrollar en tu ría. ¿Qué sensores harían falta? ¿Quiénes serían los usuarios de esa plataforma? Y un poco tratar de que fijen esta idea, ¿no? Y bueno, con esto se terminan un poco los conceptos que quería comentaros. Espero que hayan sido de vuestro interés, y si tenéis cualquier pregunta, cualquier sugerencia, por supuesto, porque bueno, esto aunque se ha hecho con toda la buena intención y Francisco ha hecho un gran trabajo, ¿no?, de ayudarnos a adaptarlo a los chicos de estas edades, pues vosotros con la experiencia que tenéis probablemente veáis cosas que a lo mejor se pueden cambiar o mejorar, así que por supuesto son bienvenidas. Si tenéis cualquier pregunta.